Okay, so here we are. Um, welcome back. Hi there. Evening, Eric. Hello. Good evening. Hey there. How you doing? Eh, I'm great. I like your shirt, by the way. Ah, thanks. Yeah, it's really weird. It's a hell tour. Devil. Yeah, it's a devil. <laughs> yeah, it's is it? a devil. <laughs> but is that like, like like Dark Devil, or is it like a Devil Devil? Devil is devil. He's like with, with a truck. Okay. So he's, hell tour. You so real. So yeah. Real. Well, well, we're going to go through hell tonight. We're going to be talking about something that is kind of hard to talk about. So, <laughs> yeah, I mean, we're going to do some suffering uh, ourselves. But it's good to have you guys back. It's good to have you back for the last week of uh, of our classes. And just as a reminder, um, for this week, we're going to be having to complete everything, like every single task, every single exercise that we have available or assigned to us. And uh, well, I am here to help you guys on the task. If you guys have any question regarding the different exercises or sections, well, you can let me know, and we can work through them as we um, as we reach Thursday, which will be like our last day. Yes, I finished um, the, the platform oh really yeah how much how much did you get uh i had 100%. 100 percent 100 percent i have no doubt congrats yeah, yeah if it uh, was a real class i will i will probably have like candy or stuff like that i will i will hand you one No Calixto, no envío recargas en el en, en el archivo, ¿ok? Antes que se nos corran. No Calixto. Calixto ya estaba sí, ya, ya estaba sacando cuenta. la captura del. Ya estaba sacando sí, la hombre, captura del QR esperando ¿no? esperando a decirlo estaba. Okay, so yeah, for tonight. Morning teacher. I am I'm good. Thanks for asking. I am doing great. Thank you. Okay. Um, yeah, we have some very like. Interesting weeks ahead, I think, as you know, we're approaching um Halloween. No, it's not Halloween, it's it's um Valentine's. So yeah, but it's basically the same, you know, people dressed up for 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 Valentine's. So yes, we we're getting there, and yes, that's what we're gonna be talking about tonight, Eric. So it's the yeah. same. <laughs> I, hope, I hope you're right. It's basically the same. Halloween and and Valentine's are it's very, very similar. Um, well, so we have to cover one kind of short topic for tonight. So, we're going to have quite some time to practice. And I also want to talk to you about one of my favorite topics in English. And I think we're going to start with that once we get to the class. And it's the false cognates. That's one of my favorite topics. I have always enjoyed learning and reading about the false cognates. And I hope you guys will get to know them as well, and you will get to to um, differentiate how we can use some words that may seem like similar to our language, to Spanish, but they're not really. They have a very, very unique and different um, meaning in in English. Okay, so that's part of what we're doing. We are also talking about the present perfect, how we use the present perfect. And the uh, the past simple, which is uh, you know the, the other way we have in which we, we talk about activities that are completely done in the past, activities that are set and done um, So yeah, we have that in storage and I hope we are going to get more people in as we also have two conversations to practice. because um, I remember Calix, do you, do you remember if we had chance to practice the the conversation last week? I think we didn't, right? No, well, um, we didn't know i think that yeah no no we just we didn't. just read it and left it at that yes, okay just something. one question do you guys see something like over here no no yeah it's good it's it's been bugging me like the whole the whole night uh, uh -huh. but Why? I can see. sometimes yeah ah, okay yeah it's yeah, it's been sometimes. bugging me the whole night it's a no towel we used to like, to like dry our and no, it's okay it's okay i don't know why tonight's showing cuz it's never it's never been like seen there but tonight's been bugging me the whole night okay anyway um so do you know do you guys know the meaning of that word bugging when you talk about something that is bugging you a que se refiere cuando cuando algo está bugging you Para empezar, Porque, sabemos que, que, ¿sabemos que es un bug. No, sé. no, sabemos que es un bug. Bug. Ahí lo acabo de enviar ahorita. Bug. ¿No? ¿Alguna vez han escuchado de esta película? Pensé que iba a decir bug y ya le voy a mochila. No. Bug, 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 bug. bug. A Box Life. A Box Life. ¿Nunca han escuchado de esta película? la han visto sé que cuando estaban pequeños ustedes dos les gustaba no um, I don't know Calix I mean Felix have you ever heard about a box life a box life y la palabra en cuestión la palabra que les estoy mencionando es bogging bogging ¿sí? Ya la, ya la van a googlear. No, uh, so a box life es la película de eh, de insectos de, de Disney, ¿sí? Donde ajá, salían un montón de hormigas y eran dominadas por saltamontes y todo eso. Ese es A Bug's Life, es la película de, de Disney. Ahora, un bug específicamente pues es un insecto, ¿sí? Es, es como la palabra general para hablar de, de los insectos. Si ustedes dicen un bug es insectos en general, cuando algo es bugging you, se supone que pues, los insectos por lo general molestan a las personas, ¿verdad? When something is bugging you, es porque algo te está molestando. So it's been bugging me significa que me ha estado molestando toda la noche, el hecho de que eso esté ahí. Cuando hablamos de bugging, por lo general hablamos de cosas que son personales, ¿sí? O sea, algo como que um, a mí me molesta. Puede que a nadie más le moleste, pero a mí sí. So it's been bugging me. Por ejemplo, alguien podría decir. Um, purple, I don't know, purple hats bug me a lot. ¿sí? Me, me molestan o me hacen sentir um, complicado, por decir así. Las, los, los gorros o sombreros morados. Eso es algo muy personal de una persona. It's not my case, but it can happen. Pero, por ejemplo, when you have something that is annoying, es algo que es molesto, pero desde un punto de vista mucho más y Podríamos decir interno, ¿sí? When something annoys you, annoys, es algo que de verdad te molesta. O sea, el bugging es algo que se me hace molesto, pero no necesariamente es como que yo no voy a estar a gusto, ¿verdad? Sí, eso está ahí. Pero cuando when something annoys you, it's that you're really like mad at that thing, ¿sí? Entonces, esa es una palabra bien interesante que a mí me gusta usar porque pues hay cosas a veces así, ¿verdad? Que son bien... Um, personales y que uno quiere decir que no me gusta, no me agrada so it's bugging, when something bugs you ok so apart from that um, tell me, how were your weekends, how was, oh yeah, tell me Eric eh, Y what is the past we're talking uh, about um, el, eh, el, el bugging, bugging. Ajá. como decía, a mí me molestaba yeah, it bugged me Bu uh, sorry, no, 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 lo escribí mal sería doble G, bugged Bugged me. It bugged me. O si oh, yo wow. quiero decir algo que me solía molestar, sí. It used to bug me. Used to bug me. Pero ahí no vamos a utilizar el pasado, sino que en el used to ya se queda, verdad? Que es el pasado. Used to algo que solía. So it used to bug me. Por okay. ejemplo, si a ustedes algo de ya yeah, somebody in the past used to like be annoying to you. It used to bug you. No, okay. okay. So, you guys know that I always ask one question before we start talking about the class. And for tonight, as we are one week away from Valentine's and we're not going to be together for Valentine's, I want to ask you this Have you ever been in love? That's the question for tonight. Have you ever been in love? See? Have you ever been in love? And we're going to start with, we're going to start with Crisia, Chris Alvarenga. So tell me, Cristhia, have you ever been in love? Um, have you ever been in love? ¿Qué espero yo del amor? No, si alguna vez no. se ha, ha estado enamorada. Have you ever been in love? Yes. You have? And how, how was it? Being in love. Are you still in love? Mm. How was it? ¿Cómo, es? ¿Cómo fue? ¿Cómo yeah. se sintió, uh -huh. por así? Yeah, how was it? Uh, I feel so good. Okay. I'm really excited. <laughs> Are you still in love? Yes. Okay, great. Nice to know. Yes. Okay, Um. moving on. Claudia, tell me, Claudia, have you ever been in love? Um, yes, I have uh, been in love. Mm -hmm. Okay, and tell me, how was it for you being in love? It's nice. Good, good. Are you still in love? Yes. Okay, very nice. Nice to know. Moving on. Um, Felix, tell me, Felix, have you ever been in love? Felix. Okay, um, so I think it's a past we're gonna have now Brenda, Brenda, Susana, tell me, Brenda, have you ever been in love? Hello there. Yes, I am. Oh Obviously. you oh you are great. That's nice to know. How does it feel? Yes, yes. How, do, how does it feel being in love? Good, excellent. Okay. It's, it's muy emocionante. <laughs> okay, it's pretty exciting. Very good. Very, very good. Um Gloria, Gloria Paragona, tell me, have you ever been in love? Yes, teacher you have and Yes teacher how, how, how I did have. it how did it feel or how does it feel? How does it feel? Mm -hmm. mm. Um, I feel a lot of things. Okay, very good. So that means you are still in love, right? <laughs> Still in love. What mm -hmm. does mean? Still, teacher. Still, aún. Aún, yes. Aún, okay. Very good. Yes. Very good. Very I convincing. Very convincing. Yes. Okay. Great. Um, tell me, Calixto, have you ever been in love? Uh no, teacher. You I haven't. Didn't. And why do no, you, you think? I haven't yet. Yeah. Why Why do you think that is? Maybe in the future. Maybe in the future? Not right now. Maybe. Oh, yeah. Maybe. Okay. Great. Gregor, great. Um, Let's hear from Adela then. Adela, have you ever been in love? Yes. Yes, teacher. Yes, and how How does it feel? Um, pretty. Yeah. Pretty? Mm -hmm. um, at the time. Okay. Great. And are you still in love? No. Huh? Yeah, yeah. Are you still in love? No. no not anymore. Oh. Um no, your person, no. <laughs> okay, that that's sad. Well, we have two people like that here, I guess. <laughs> and i'm looking at one <laughs> okay you know you can always love yourself it's it's good you can always love yourself as well okay moving on uh glinda glinda vorha tell me have you ever been in love I see that you're not mute, but I think the mic is might not be working. Yeah, I think I think we don't get any input. Okay, um, I think I haven't got Rosa yet. So, Rosa, tell me, have you ever been in love? Never, teacher. Never. Never. And why is that? <laughs> Do you have any idea? Mm. Do you think love isn't for you? No, not teacher. Okay, good, good, great. You know it's, it's always good to get the perspective of people. Um, Brenda Rivera, I think I haven't got you either. So tell me, Brenda, have you ever been in love Hello, good good evening. Hi. Yes, I am in love. You are in love? Yes. Oh, On very good. Way. And, and how, how does it feel being in love? Exciting, security, or oh, seguro. Uh huh, secure. Loved, love. loved. Uh huh. And it's the best of my life. Okay, hey, very good. Good to know that. Good to know that. Okay, um, Eric, have you ever been in love, Eric? Mm. No, right. Yeah. No, right, i already Yeah, I am in love. You are in love. Yeah, yeah. And tell me, how, how does it feel? How would you describe love? Uh, I don't know. Well, ¿cómo se dice el sentimiento? Feelings? The feelings with the other person are very different, you know? Mm -hmm. And I feel, I don't know, some things, uh, different some things, you know? Different things? <laughs> yeah different things. Okay. Yeah. Good. I mean, as, as long as you feel because that's what love is supposed to do, make you feel things. So, good. Yeah. Good good good. Okay, um Rene, no puedo explicarlo pues. Ah, qué poeta. Uh, okay, uh, good. So Rene, tell me, have you ever been in love? Uh teacher good evening everyone. Ah. Um I guide to another to a treasure that I had not access. <laughs> okay, <laughs> so you have guided others to a treasure, you ain't got no access to. Yeah, that is my my, my sad truth, my so sad that, re re reality. Your yes, sad reality, yes. You know, for a while, I was I was that I was that guy too. For a <laughs> while, so okay, I know nice. I know how it feels. I know how that feels. Yeah, that is my reality. Yeah. So you. So you have you've never been in love to this point? Uh, yes, in, in, in how say in, in in mi pasado, in the past, in my last, I was I oh. was I was in love in my in um I don't know maybe uh, two three years, but I am all man and I know I don't know the love okay. is not for me.

delicate um, topic maybe mm -hmm. yeah a it's, a, it's a hard topic, thing to topic. talk about and a hard thing to deal with i i do need to to care your heart your feelings mm -hmm. i think yes. so i i take it easy I'll, I'll, I'll say, como le, le tomado con okay good it's good yeah. it's it, it's it's mature of you to take it easy and to go yes. step by step okay so just that you said yeah just, just, just be calm and if it is it's gonna be yes you know? it yeah, if, is, it's, if it's for you it's gonna make, a, make, make a good friends and, and maybe uh, create a, a brotherhood and mm -hmm. i don't know I, I i enjoy my friends just that okay very good very very good okay. um tell me jorge have you have you ever been in love jorge Oh. Cómo es la pregunta que si tengo cómo me va en el amor. No, alguna vez se ha enamorado. Oh. No. Yes, sí, alguna vez me he enamorado. OK. Cuidado que no lo vayan a estar esperando por ahí después cuando en la clase. No lo digan en español. <laughs> Trate de no decirlo en español. Por allá sí. me están viendo. Sí. So have you, have you ever? how, how does it feel? ¿Cómo se how does it feel to be in love your feelings oh the love is very very good uh, i como se dice yo siento i feel i feel mm -hmm. you feel <laughs> okay good very good and tell me are you still in love ¿Eso significa todavía está enamorado? Oh yes, yes, yes. I love uh, of my wife. Okay, grábelo para que se lo mande para que <laughs> eh, lo busque en YouTube más tarde, más bien okay. ahí va a quedar ya, sí. Así que ya, ya saben. ¿verdad? Pero ¿no está su esposa atrás? No está, uh, ah, atrás, no el a, la moment, par, el a la par, a la par. <laughs> a la par con él, con el Es que yo veo el cuchillo a la par <laughs> ah, ah, en no, la no. cámara. Son los efectos especiales. Así como se ve esta toalla descarada aquí que sale acá, resulta así bien cuchillo que salió por ahí. Pero, the woman is, uh, uh, we are separate. Oh, really? Uh, she, are, she are El Salvador. Uh -huh. I, I am United States. Yeah, I I could tell. Desde el primer día que estuvo en clase, yo supe que usted no estaba aquí porque estaba con suéter y aquí no. Aquí está haciendo calor ese día. Desde ese día me di cuenta. I realized that you that you were away. But I mean, love is love, you know. That is another thing that I experienced. I used to be in a long distance relationship and I made it work. So I mean, as long as you love her, you you can you can make it work. Sí, siempre se puede hacer que funcione, no problema con eso. Ok, bueno, entonces, les preguntaba eso, como les decía, porque ya estamos a una semana, ¿verdad? ¿De, de, de cómo se llamaba, Eric? Halloween, ¿verdad? ¿O cómo Halloween. Es, se llama? Sí, Halloween. Bueno, el Día de los Muertos, en uh -huh. algunas ocasiones. Ya, yeah, Halloween. No, we're just one week away from Valentines. Um, Vamos a armar ahorita el amigo secreto. No, <laughs> just kidding. <laughs> We don't do that here. We don't. We don't really do that here. Okay. <laughs> okay. So guys, we are going to be talking about these two conversations. We have two conversations to cover tonight, and uh, actually, we're going to be talking about present perfect and um, simple past. But as I was mentioning just a while ago there's one thing that i want to share with you and it's the false cognates so false cognates it basically means or refers to words that are similar to the words we have in spanish but have a totally different meaning right so um, we, have, we have gotten to this point where there is many words nowadays that sound very similar to english words Pero tienen un significado completamente diferente en español, porque no los usamos de la misma manera. Así que tenemos the so una lista, o yo he escrito una lista para ustedes, aunque espérenme, esto mejor lo voy a poner y lo, se lo voy a ir mostrando poquito a poco, porque si no me pasa siempre que se me adelantan con esto. Así que vamos a ir una a una, si no ya van a ir buscándola antes, porque ya me ha pasado. Sí, me ha pasado. Y así no se muestra de verdad lo que saben, sino que van adelante. Ok, so we have these words. Estos, los false cognates son palabras que se parecen mucho en escritura. Muchas otras, las que son cognates, en realidad, los cognates son palabras que significan exactamente lo mismo, ¿verdad? Como por ejemplo, construction y construcción. O sea... Construction y construcción significan lo mismo. Se escriben de formas similares y significan exactamente lo mismo. Pero hay algunas otras que se escriben de forma similar a palabras en español, pero el significado es muy distinto del que podrían tener o la palabra a la cual se parecen en español. Por ejemplo, embarrassed. Sí, la palabra embarrassed. ¿A qué palabra de español se parece? Embarazada, 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 sí. Me disculpan si no me acuerdo cómo se escriben algunas en español, porque. Okay, embarazada. I think that's how you how you write, how you spell. No, it's not, it's not. Oh sí. Yes, yes, sí, right. Sí yeah, only sí, issues yes, that I, I have, it, I have it in English. Yeah, I have it in English. That's why. Okay, so embarazada. But what does it mean? ¿Qué significa embarazada? Avergonzado. Embarazoso. Avergonzado. Embarazoso. Exactamente, avergonzado, embarazoso. Aquí sí me, se me complica porque esta cosa la tengo en inglés, así Por que no voy a poder, poder corregir todo. las que escriban mal. Embarazoso o um, apenado también. When someone is embarrassed, también puede significar apenado. okay so apenado. So, those are the words we have related to embarrassed, ¿sí? Ahora, la siguiente. We now are going to deal with exit. ¿Cuál es la palabra en la cual se parece en español exit? Éxito. Éxito, sí. Bien dijo Guacho hace tiempo en Open éxito. Okay, so, exit. But what does it mean? salida sí. salida muy bien salida lo que no encontraba antes Exit. Oh, yes. salida éxito uh -huh. similar right so but we're never going to use exit talking about éxito porque cómo sería éxito en inglés success success, success exactamente Éxito en inglés sería success success, success. ahora ¿Cómo sería esta palabrita de embarrassed? Una, una de las que pueden existir en inglés. Perdón, embarazada, embarazada sería, no lo siento, embarazada. ¿Cómo sería embarazada? Pregnant. Pregnant, exactamente. Embarazada sería. Pregnant. Se sinónimo. ¿Hm? Sinónimos. Bueno, eh, entonces tenemos la siguiente. Esta es una bien compleja y es una que es muy, muy importante conocer cómo se utiliza. Molest. ¿Ya la han escuchado o visto antes? Molest. Yes. En, uh, ¿Cuál sería la primero, la palabra a la cual se parece en español? Molesto. 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 Ok, molesto. Bueno. Aunque en realidad en muchas ocasiones las personas eh, la utilizan te, por, por lo que se entiende en el significado. Por molestar. El false, cognate, el false cognate más común de molest es molestar. No necesariamente molesto, sino molestar, ¿sí? Por, ya en, en un corto van a entender el porqué. El significado de molest. ¿Alguna vez lo han escuchado? ¿No? Ok, no, no, molest no. es básicamente no. acosar, ¿sí? Acosar. Basically, that's what, what you do when you, um, when you molest someone. Si ustedes están, por ejemplo, en, no sé, alguna reunión en el cine y están ahí todo el tiempo, ¿verdad? Encima de alguien, o sea, sean chicos o chicas, eh, y están haciendo eso, eso es molest. Entonces, en inglés, ustedes cuando digan um, he or she is molesting me, significa que está cometiendo un crimen, básicamente. Por eso es que es importante, ¿verdad? Saber que no vamos a utilizarla en cualquier momento. Diferente si ustedes utilizan esta palabra, annoying o annoying, dependiendo, ¿verdad? Annoying en el caso que lo estén haciendo, eh, que eso suceda con ustedes, o annoying. Bueno, sí, la verdad, annoying sería la mejor forma de, de poder um, interpretarlo, ¿verdad? Annoying que es, esto sí es molesto, ¿sí? O sea, algo que, que, me, que me está ahí... Similar al bogging, hace poquito se los enviaba, entonces básicamente algo así sería. Molest se puede eh, interpretar en español como molestar, porque, o sea, nosotros incluso así decimos a veces, ¿verdad? Cuando alguien está en el proceso de platicar con o conocer a alguien, o sea, bueno, al menos aquí en mi cantón, dijo que así dicen, o sea, le anda molestando a la muchacha cuando le está empezando a hablar. Pero por eso muchas veces creen que molest, o sea, se puede asemejar. A, a esa acción, pero no necesariamente, porque ya molest, pues va un poquito más allá, o sea, es, está como que, ajá, ¿verdad?, rayando en la línea de lo que es legal y lo que no. Ok, about constipation. ¿Qué significa? ¿Cuál sería la, la palabra más, más cercana en español? Conspiración. Constipación. Constipación, sí. Constipación. Constipación. Ajá. Ok, y. ¿Cuál sería el significado de constipation? ¿Cuál creen ustedes que puede ser el significado de constipation? No, you don't have any idea. Ok, constipation, eso, yo una vez debo comentarles, utilicé muy mal esta palabra. Sí, o sea, yo no sabía el significado honestamente. Ahí fui full víctima de los false cognates y creo que desde ese punto en más es donde me interesaron incluso más este tipo de palabras, porque constipation sí significa que están ustedes, um, eso se me olvida siempre cómo se dice, pero por decirlo así de, de es forma como muy... extrañamiento. Eso, ajá, estilo extrañamiento, pero digamos que lo vamos a decir de forma así directa, tapado, sí, o sea, ajá. Entonces yo dije, I'm constipated, pero tocándome la nariz, ¿verdad? I think I'm constipated. En inglés eso se dice congested, no constipated. Entonces, y cuando yo dije eso, o sea, pensaron que o entendieron que yo no podía ir al baño, porque pues constipación sí tiene que ver, ¿verdad? Con, con estar pues mal de la, de la nariz o del sistema respiratorio cuando ustedes tienen una gripa. Así que eso es, es como la, la, la parte en donde el false cognate entra en juego. En el caso del constipation o constipated, pues significa que está con estreñimiento. Esa era la... Ok, perdón que mi computadora es gringa y no tengo la eña, así que lo vamos a dejar con estreñimiento nada más. Um, so, and the, the, the best way to say constipación, it will be congested. Yes, congested. Muy bien. Um, Eso también se puede utilizar para el tráfico. Es una palabra que se puede utilizar para referirnos también a, a cosas que tienen que ver con el tráfico. Next word, fabric. Sí, fabric. ¿A qué palabra en español se parece fabric? Fábrica. 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 Muy bien. La fábrica de empleos. Fábrica. And uh, what is the actual meaning of fabric? ¿Cuál creen ustedes que tela. sea el significado? Exactamente, tela, sí. Fabric es tela. Entonces, la mejor forma de decir fábrica en inglés sería factory, sí, factory. Esa sería la mejor forma de decirlo. Pero pues a veces podemos entender, si somos nuevos, verdad, en este en este mundo, que fabric en el mundo del inglés digo se refiere a una fábrica cuando en realidad se refiere a tela. ¿Sí? So, fabric es tela. Muy bien. This one, soap. ¿A qué palabra en español se parece soap? Sopa. Sopa. Muy bien, sopa. ¿Y cuál es el significado de soap? Creo que sí lo conocemos, ¿verdad? Jabón. Jabón. Sí, súper, jabón. Ahora, la, la palabra apropiada para referirnos a la sopa en inglés es esta. So. ¿Y se pronuncia? ¿Cómo se pronuncia? Esa. Hmm. Soup. Soup. Muy bien. Soup. ¿sí? Soup. Sé que tiene una O y todo, pero vamos a pronunciarla como soup. Soup. Ok. Esta otra. Realize. Realize. Se parece mucho a realizar. ¿sí? Realizar. Ese es el, el false cognate la palabra verdad falsa a la cual se parece. Pero ¿cuál es el significado de realize en realidad? O oh, más bien. Darse cuenta, de casualidad. Uh -huh. darse cuenta, sí. Darse cuenta o um, enterarse también. Enterarse de algo. I just realized, me acabo de enterar. Sí. Ok. Um, there we have it. Enterarse. Uh. So, what would be the best way to say realizar? en In inglés. O al menos este significado de realizar. Porque el problema es que también tenemos do. el to make, to do y eso, pero el mejor, ¿sí? Para poder eh, re, re, como um, llevarnos a, a ese realizar, como el hecho de lograr algo, sería achieve. 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 achieve es como el hecho de lograr algo, sí, el realizar, porque es como el significado que se que se viene refiriendo, ¿verdad? Este, este, el, el realize en muchas ocasiones, o al menos con lo que más se confunde es que la gente dice when I realize my dreams, o sea, y pues quieren decir cuando yo logre mis sueños o cuando yo pueda alcanzar mis sueños, y en realidad lo que quieren decir es when I achieve my dreams, cuando yo logre mis sueños. Entonces por eso um, es que se se coloca así, si recuerdan lo mismo pasó, ¿verdad? Con, el hecho, con lo que les comentaba de molest, o sea, muchos creían ustedes que era molesto, pero con lo que más se, se, se confunde el molesto es con pues, molestar a alguien, ¿verdad? El hacerlo enojar, cosas así, cuando en realidad, o sea, no necesariamente es como el molesto Ok, ahora esta Dígame Tengo una pregunta eh, ¿En qué momento vamos a, podemos ocupar perform? ¿Cuál, perdón? Perform. Perform. Ajá. Perform mayormente se va a utilizar cuando ustedes estén realizando una actividad, pero, o sea, es en el momento que lo estén haciendo. Por ejemplo, perform, uh, when you are singing, cuando estás cantando, that's a performance. You're performing. Sí, estás básicamente haciendo eso en ese momento. O si no, también en el caso de las personas que pues, son deportistas, eh, si es un atletista, está corriendo, that's the perform. Sí, está porque está realizando esa actividad. Entonces ahí cuando utilizamos el perform. Ok. Thank you. Muy welcome. Ok, ahora tenemos pie. Este es bastante fácil, ¿verdad? ¿Con cuál se parece? ¿O con cuál se puede confundir? Pien. Pien. Con, pie. Ajá, con pie. con pie. ¿Y cuál sería el significado de pie? Pastel o algo así. Ajá, pastel. Muy bien. Uh, pastel o tarta o, o postre. Uh -huh. Pastel, tarta, postre. han mm... okay. puesto pastel. Es que así me gusta a mí. No. Ah, okay. bueno. Pastel, tarta, postre. El, el teacher tan básico como lo de antes, ¿verdad? ¿No es que así es? ¿Así me gusta a mí? ¿Así me enseñaron a mí? Okay. Now, what is the best way to say pie in English? Food. Food. Yeah. It's the best and basically... <laughs> best and basically only way to say pie. <laughs> no. yeah. Okay. Now, introduce. This one is very interesting. Introduce. Con cuál se introduce, parece yeah. introduce exactamente con introducir 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 ¿Y a qué se refiere introduce en, en inglés presentar yes. presentar no presentar presentar introduce es de hecho basic, la, un, la única forma en la cual ustedes eh, van a utilizar esta palabra I have a question. Yes tell me uh, introduce using for uh, use only uh, when I talk about people Yeah, or... when you when you want to make one person get to know another person, yes, but mm -hmm. I I can say introduce, for example, a paragraph a topic, oh, yes. Yeah. Yes, okay, okay, okay. Mm -hmm. Yes, you can also okay. introduce a topic. I was I was gonna provide that example when you're going to start a presentation. Um you can you can say let me introduce you to our topic, and our topic is ta 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 da da and then you you perform uh, an explanation of that specific topic so yes you can also use the, um, the word or the verb introduce when you're talking about something about person or something okay yes so when you're talking about a person um, providing an explanation and you suppose that the other people don't know that person you're going to say introduce like for example i'm talking about movies or movie stars and i can say now let me introduce you to will smith I, I, will smith isn't there but i'm explaining things about will smith and i'm assuming that the other people don't actually know um, will smith entonces es importante que lo cuando utilizamos el verbo esta palabra el verbo introduce lo vamos a hacer cuando estamos queriendo presentar si es una persona o información de una persona suponemos que el resto de personas que están en la en la, en la ponencia no conocen de esa okay. persona. Sí, o sea, Let me introduce you to, significa, ¿verdad? Si no, ustedes van a tener que utilizar palabras diferentes. Van a tener que decir, por ejemplo, we have the example of Will Smith. En ese caso, pues, okay. Will Smith es conocido por todo el mundo casi. Así que, yes. pues, ahí vamos a decir eso mejor. ¿verdad? We have the, ¿quién? Ah, acepte. Uh -huh. <laughs> Entonces, en ese caso, tenemos, ¿verdad? Que vamos a decir, we have the example of Will Smith o we can okay. take Will Smith as an example. porque o sea, es una persona que ya se se conoce bastante, es famoso. Pero okay. si ustedes van a hablar de alguien nuevo, alguien que las personas no pueden conocer tanto, entonces ahí sí, verdad. Si ustedes, como el caso que tú presentabas, de un párrafo o una idea también yes. así puedes decir verdad let me introduce you to the fifth law of physics sí o sea hablando de la quinta ley de física no la conozco pero un ejemplo and then you explain what you have to talk about the fifth law of physics okay I got it thank you okay very good um so introducir. um ¿cuál sería una palabra o la palabra más apropiada para decir introducir en inglés Aquellos que tenían PlayStation, ¿recuerdan cómo les pedía al play que le metieran el disco o la memoria? No, ya se les olvidó. ¿Sí? Insert. Ya estamos viendo. Insert, ya. Okay. Insert, ¿sí? insert this and that. Sí, entonces introducir sería insert, el introducir real, ¿verdad? Cuando ustedes van pues a introducir algo. Ok, si ustedes van a apagar, por ejemplo, parqueo, Creo que muchas de las, de las máquinas que hay acá um, tienen ese, ese esa, esa función eh, o, o esas palabras así que dice insert money o coins here. Entonces todavía, ¿verdad? Tenemos eso, introduzca las monedas o el dinero acá. Ok, record. ¿Cuál sería la forma o la palabra con la cual confundimos a record? Recordar. 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 Sí. Recordar es con la el problema es que yo lo pronuncié mal yo pronuncié record y sería record record sería la pronunciación porque record es en realidad eh, pues un record cuando ustedes logran algo que ninguna otra persona ha logrado pero record es la pronunciación correcta con la cual el false cognate suele ser recordar sí record pero en realidad record qué significa record grabar Grabar, exactamente. Uh -huh. Entonces, ¿cuál sería la mejor manera de decir recordar? Remember. 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 Sí. Remember. O como nos inventamos con mis compañeros, Remberto. I Remberto that very well. Okay. So remember. I know we had a teacher. His name was Remberto, and that's why we we would annoy him saying telling him, um, I Remberto that. So yeah, rope. What will be the false cognate for rope? ¿Cuál sería la palabra que ustedes piensen cuando ven esta palabrita rope? Ropa. 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 Bien, ropa. And what does it mean? ¿Qué significa rope? Cuerda. Cuerda, exactly. Cuerda. Oh, uh, sorry. Cuerda. And an actual um, word to say ropa in English, it will be cloth. Sí. Esta palabra tiene uh, una... Complejidad. Muchas personas yo he escuchado que dicen clothes, sí clothes. Yo personalmente digo clothes. Así que ahí pues a veces verdad, y, o sea es entendible el decir clothes. Nunca he tenido ningún problema al, al decir clothes. Pero eh, ustedes, o sea, si creen que clothes puede ser quizás como una más apropiada, la pueden utilizar de esa forma. Yo sé que hay, hay, a veces hay palabras así que, o sea, por el mismo acento que pues llegamos a desarrollar tenemos verdad ese problema que no las pronunciamos pues igual al resto de personas. Pero pues en mi caso yo digo close casi siempre. Pero pues, Muchos, muchos utilizan la, o lo pronuncian como closes. Teacher. ¿Sí? Yo pensé que cuando decían las personas closes era porque estaba en plural. Y es que está en plural, sí, está en plural. Ajá, el y detalle close, es que... Eh, así nada más se pronuncia cloth. Uh -huh. Cloth y sería trapo. <laughs> así nada uh -huh. más significa trapo. El problema es que ropa siempre está en plural en inglés. Cuando ustedes hablan de la ropa, mi ropa, ustedes siempre van a decir my clothes o my, my clothes. Sí, o sea, es como, como les digo, como yo uh -huh. lo pronuncio, my clothes. Um, pero siempre está en plural. O sea, cuando ustedes hablan de su ropa, es siempre en plural. No pueden decir, um, I'm getting my clothes. Cloth, sería la pronunciación en, en, en singular, for tomorrow. Porque si ustedes dicen I'm getting my cloth, entonces significa que están consiguiendo ya sea un trapo, una tira. Sí, entonces cloth, uh -huh. a eso se refiere, a un, a un pedazo okay. de ropa. Uh -huh. Ok. okay, okay. en um, español rara vez decimos mi ropa, sino que decimos mi ropa. Ajá, pero en realidad, según yo recuerdo, eh, bueno, esto lo saqué de una serie que oía de España, pero que anteriormente decían mis ropas. Sí. O sea, era la forma común de referirse, ¿verdad? A, a, la, a las prendas que podía vestir alguien en un momento o las prendas que podía poseer. Pero después se fue um, como generalizando ya el uso de mi ropa y ya no se utilizó mis ropas. Pero en inglés siempre se quedó el clothes. Ok. actual. ¿Cuál sería la mejor la mejor eh, false cognate que tenemos para actual? Actual. 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 Sí. Actual. 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 Pero significa actual. De hecho. De hecho. Sí. Aunque en realidad el de hecho, de, de hecho, así um, sería también el actual. O sea es actual. actually, actually. De hecho, actually. Pero actual, entonces la mejor forma de decir actual en inglés, ¿cuál creen ustedes que podría ser? ¿Calixto mm -hmm. uh -huh. sí. any idea? For actual, actual, perdón, en inglés. Uh -huh. Uh -huh. Podríamos utilizar ya sea present, present. or actual. current. Actual. ¿Sí? Actual. Present or current que estas sí. dos pues hacen referencia verdad a algo pues del momento present or current bueno estos serían entonces algunas de las post cognates ahorita me acabo de acordar de una palabra que a mí se me hace interesante y hace días este me la encontré por ahí y quería saber si ustedes tienen idea de qué significa esta palabra ananas No, no, suena piña, como no. Propio. ¿Quién dijo? ¿Piña? ¿Piña? ¿Yo? Sí, exactamente. Ananas. Sí. En muchos países o en muchos idiomas, la pronunciación puede que sea distinta. Sabemos que eso es una cosa que va a pasar mucho, ¿verdad? Uh, puede que en algún país lo pronuncien como ananas, en otro lo pronuncien como ananán. O sea, va a cambiar la pronunciación. Pero ananas se refiere a piña. Ahora, es aquí donde a veces entran, ¿verdad? Algunos de los cambios o de las evoluciones que tienen los, los idiomas. Me acordé de esto por lo que surgió del, del club, um, que pues, ajá, ¿verdad? Antes era mis ropas, como lo utilizábamos en español. Entonces, hasta los idiomas más complejos como el alemán y algunos, algunas versiones de árabe utilizan esta palabra, ananas o bananas, para referirse a la piña, ¿sí? Los únicos dos idiomas grandes o potentes en el mundo, aparte de los idiomas asiáticos, que esos son otra categoría muy distinta, eh, que no utilizan esta palabra son el español y el inglés. Sí. Ahora bien, de parte del español, por lo que voy a cambiarles, vamos a ver, por lo que se, se, se tomó a bien el utilizar piña es por la forma de la fruta o algunas de las características de la fruta, que se parece al fruto del pino, ¿verdad? Que ese es el original piña, o sea, es la, 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 la piña original. Entonces se empezó a llamar a la fruta como piña por esas similitudes. Ahora, es allí donde a veces entra cómo los idiomas pueden influenciar a otros. El inglés andaba de copión en esos días, por decir así, buscando palabras para poder referirse a sus objetos. Y tomó el hecho de que los, los pues, letrados del español dijeron que se llamaba piña a la ananas por la forma que tenía, que era similar a la fruta del pino. Pero ellos no quisieron llamarla uh, pine ni nada de eso, porque ya estaba, ¿verdad? El hecho de, de, de referirse al pine. Y por eso se fueron por esta otra palabra, por el pineapple. pineapple. Ahora, ¿por qué pineapple? Porque Apple se supone, según el inglés, pues que es sana. la fruta original. Sí, o sea, la fruta del jardín de Adén, Apple. Entonces, el pineapple, o sea, era la fruta del pino. O sea, que básicamente era lo mismo que se refiere, ¿verdad? A las piñitas esas de, del pino, pero ellos no quisieron solo llamarlo pine fruit sino, o algo así, sino que pineapple. Entonces, o sea, no tiene una gran explicación, por decir así, en el sentido del por qué Apple, sino que es, es referido a eso, a que es la manzana o la fruta original, y por eso decidieron utilizar la palabra Apple, en lugar de pine fruit, pineapple. Pero esto es como, o sea, un estilo de copia que ha existido en muchos, eh, en muchos, como de la historia, de la evolución de los idiomas, y es por eso por lo que nos encontramos a cada rato con palabras que son similares. Y dentro de esas palabras similares es donde existen, ¿verdad? Este montón de false cognates o palabras que en algún momento fueron adaptadas de forma similar, pero el significado ya se, se cambió completamente, o sea, porque no se ajustaba o ya existía quizá una palabra que funcionaba para eso. Entonces, mejor dijeron, nada, la podemos utilizar en este otro sentido. Entonces, y así, en sí, ustedes no se sientan mal porque el inglés, yo sé que van a decir, ¿y para qué me sentiría mal? Sí, yo? Chévere, pues, y usted, ¿por qué no fue mejor maestro de sociales? Es el inglés el que <laughs> quiero. Si ustedes conocen a alguien que trabaje por el ministerio, díganles que yo quiero ser profesor de sociales. De hecho, me lo he pensado varias veces que me, me quedé con eso. ¿Por qué no estudié mejor para ciencias de la educación? No, yo le digo, no es por nada Sino que no es por nada malo, porque usted sabe bastante Ya veo que sabe bastante de historia de mucho. Ah, siempre me ha gustado Bastante la historia A veces me echo unos documentales de hasta cuatro horas Al otro día vi uno de, de la Segunda Guerra Larguísimo La Segunda Guerra Mundial desde el aire ¿Cómo así? Ese no lo he visto, ¿dónde está? ¿Qué? No me acuerdo dónde lo vi, pero oh. sí estaba Súper genial, yo dos veces lo vi ¿Del aire? En Netflix ¿Sí? saca, no sé, sí. mentira. <laughs> yo he visto otros. No Qué directo. Yo, he visto, yo veo otros así, o sea, como de, de cosas, por ejemplo, lo de, lo de los los cerdos ibéricos, o sea, cosa que me interesa bastante y así, pero esos los veo en, 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 ¿cómo se llama? En Prime, pero en sí. sí no he visto ninguno así como tan interesante, interesante. Hubo una serie que estuve viendo de la Segunda Guerra en Netflix, ya se me olvidó cómo se llama. Creo que era la Segunda Guerra, los Records de la Segunda Guerra, algo así. Pero que ahí salían hasta los speeches más largos de Hitler y todo. Pero sí me ha mm. interesado bastante. Bueno, tal vez algún día, Eric, porque sí, o sea, yo, yo sí quisiera ser, ser profesor de sociales. Tengo ya como un año y medio con ese deseo de, poner, de postularme aquí al instituto de, de mi pueblo para, para que me dejen dar clase. Ok, um, so present perfect and past simple simple past cómo podemos identificar el momento apropiado para utilizar um, pues el, el, el más adecuado es bastante sencillo en realidad las preguntas son básicamente iguales si la, la estructura de las preguntas es básicamente la misma ustedes van a utilizar al principio el auxiliar del have o la estructura del have Have you ever, para el caso que quieran saber, ¿verdad? Según si una vez esta persona ha hecho esto, luego el verbo va a estar siempre en su, en su forma participia del pasado y pues el complemento va a ser el que sea necesario. Sí. ¿Have you ever eaten Moroccan food? Well, you can say, yes, I have. I ate it once in Paris. Esto sería o se entendería como perfect uh, present perfect. ¿Por qué se va a entender como present perfect esto específicamente? Bueno, la razón es bien sencilla, es porque en esta oración no se hace mención de tiempo. Sí, cuando ustedes contestan algo y lo hacen así, o sea, simplemente mencionando si ya lo han probado o no, porque lo que les digo siempre es mucho más apropiado el utilizar eh, las, las frases o frases más largas a la hora de responder a una pregunta. Eso les va a hacer quedar a ustedes mucho mejor. Pero esto significa que no voy a definir el tiempo específico en el cual yo tuve la oportunidad de probar esto si ya lo hice o de hacer aquella actividad si ya lo hice. Entonces, en ese caso, se va a reconocer... Como una oración de present perfect. O sea, porque en este momento yo ya lo hice, pero no, no tengo necesidad de aclarar cuándo, pero ya lo hice. So that's that's why it's called present perfect. Sí, porque en este momento ya está hecha esa actividad, pero yo no te voy a explicar el momento. Ahora, cuando es simple past, cuando es algo del pasado sencillo, I see. We use a specific event in the past. So we are going to mention a time frame, un tiempo. Tal vez no exacto, pero un tiempo aproximado. Un momento en el cual realizamos aquella actividad. So, have you ever had green curry? Yes, I have. I tried it several years ago. Esto significa que yo probé el curry verde sí, hace unos años. Hace varios años, habían dicho. Um, I tried it several years ago. No especifica al 100% el tiempo... Pero si sí nos especifica o nos da más bien una idea, ¿verdad? Que no fue ayer, no fue antier, pero fue hace algún tiempo, hace algunos años. Entonces, esa es la gran diferencia que va a existir cuando ustedes eh, reciban las, la, las oraciones o las respuestas a sus preguntas. Esto no es algo que vaya a cambiar, ¿verdad? Tanto eh, sus vidas. O sea, no es como que, uy, qué, qué gran diferencia que hace poder conocer esta diferencia. Perdón, este, este, este detalle ¿sí? que se establece entre una y otra respuesta, pero sí si es importante, pues en el caso que ustedes tengan en algún momento que hacer un examen, o sea, ustedes ahora ya van a saber que cuando expresan algo y no necesariamente lo dicen con una, eh, una mención del tiempo en el cual aquella actividad tomó lugar. Eso puede ser conocido como present perfect, pero si ustedes explican algo que realizaron y también hacen uso de una expresión de tiempo, eso puede ser entendido como un simple past, ¿sí? Entonces, si ustedes dicen algo que pasó, ¿verdad? En algún momento específico de, de sus vidas. Eso va a ser entendido como un simple pass. Porque igual, eh, los verbos no es que van a estar diferentes. Este verbo ate simplemente es el verbo comer en pasado. Tried igual. Bueno, igual tried viene siendo un, un verbo regular, así que no tendría mayor cambio. Pero ate, ¿sí? si fuese um, como en otra forma, tenemos aquí, ¿verdad? La forma del pretérito, o sea, pretérito perfecto o pasado perfecto. Oh, um, participio más bien, es eaten, ¿sí? Eaten. Have you ever eaten Moroccan food? ¿Sí? Entonces, pero aquí lo contestamos normal, solamente haciendo uso del pasado simple, pero lo que hace que sea perfecto, presente perfecto, es que no mencionamos el tiempo. Simplemente eso. Ok, moving on. Tenemos esta conversación que teníamos que practicar, pero aparentemente va a ser mañana, y tenemos esta otra. Actually I have. Entonces estas dos conversaciones vamos a tener que practicarlas para mañana. Pero ahorita vamos a ver entonces de qué trata um, la actually I have. Tenemos que aquí participan Peter y Mandy. Sí, son las dos personas, verdad, que toman eh, protagonismo en esta conversación. And it goes like, I'm sorry, sorry, I'm sorry, I'm late. Have you been here long? No, only a few minutes. Have you chosen a restaurant yet? I can't decide. Have you ever ha um oops. Have you ever eaten Moroccan food? No, I haven't. Is it good? It's delicious. I've had it several times. What about Thai food? Have you ever had green curry? Actually, I have. I lived in Thailand as a teenager. I ate it a lot there. I didn't know that. How long did you live, um, yeah. How long did you live there? I lived there for two years. Muy bien, entonces en esta conversación, ¿verdad? Al principio, eh, es, tenemos una frase que pues, básicamente fue la primera frase completa que yo me aprendí en inglés. I'm sorry I'm late. Significa. Siento por llegar tarde y that's what I will say basically all the time at the university. So I'm sorry I'm late. Um, muy bien, tenemos pues que estas personas se iban a encontrar para poder ir a, a comer, verdad? Y aquí es donde vamos a ver algunos, algunas preguntas de las que pues nos podemos aferrar a la hora de hablar del presente perfecto. En el caso del presente perfecto. Eh, vemos que esta palabra, por ejemplo, chosen, ¿sí? es el verbo choose, pero miren el gran cambio que ha tenido el verbo elegir, ¿verdad? Choose, sí. Choose, chose, chosen. Esa es la forma pues, más pasada que podría existir. Y lo que él quiere saber es que si en ese momento la persona ya eligió a qué restaurante quiere ir. Y pues ahí inician, ¿verdad?, en la conversación, a hablar acerca de los diferentes restaurantes que están alrededor y pues. Qué tan uh, apetitoso podría llegar a ser para ellos en ese momento, pues llegar a comer hacer esa comida. Luego cambia un poco la conversación cuando Mandy comenta that she has already had Thailand, um, Thailand or Thai food because she used to live in Thailand when she was younger. Así que eh, esa conversación es bastante interesante en realidad, pero pues tiene varios cambios, ¿verdad? Mañana vamos a poder hacer una revisión un poco más uh, intensa de ella si gusten, pero por ahora quería saber lo que les pregunté o les pedí más o menos que hicieran eh, para esta semana. ¿Tuvieron chance de pensar en alguno de los, de los temas que les gustaría estudiar para este próximo miércoles probablemente? ¿O no han pensado en nada todavía? Teacher, I only have a question about uh, three verbs. Uh -huh. I think that, uh, son, modal verbs creo que son, uh, que son should, must y have to, uh -huh. que al parecer tienen como que una misma no una un significado semejante, pero se usan en diferentes ocasiones, entonces no sé si podríamos ver eso para que quede un poco más claro. Claro, sí, los modal verbs son bien interesantes en realidad y esos tres son los de sugerencia o de obligación, así que, uh -huh, should, must and have to, ¿verdad? Okay, sí, tienen un, un grado de, de obligación sí, sí. O, de, o de indicación distinto, pero, okay, cool, that's that's a very good idea. Okay, okay. so modal verbs, um, should, have, must and have to. Okay, um, another idea that you guys may have, Gloria. Sí, teacher, yo pensé en los idioms. Okay. Great. Siempre me gusta también hablar acerca de los idioms Así que muy bien, podemos hablar también Un poco de los idioms Que es un tema que al igual que Los, uh, los false cognates Me gusta bastante Entonces, ok, so we can talk about idioms No sé, si quisieran idioms Regulares, así como de la, de la Vida normal O idioms que sean un poquito más rebuscados Porque pues hay un montón ¿No? En ¿No? verdad, idioms para los que La vida no... cotidiana Ok, muy bien para los que no sepan, eh, se refiere, verdad, como a refranes o frases eh, que de alguna manera no van a representar exactamente, pues, lo que se dice, verdad, sino que, ajá, por eso se conocen como como el de couch potato que vimos. Exactamente, como el del couch potato, exactamente. Así solo que en el caso del, ajá, sí, el couch potato es un estilo de phrasal verb idiom, o sea, juegan en ambos, en ambos sentidos pero sí, Ok, entonces tenemos esos dos temas ya mañana si surge algún otro verdad también podemos podemos tener idea para, para el jueves porque creo que sí mañana vamos a estar dando ya final a, a lo que serían los temas a desarrollar y pues después nos podemos quedar ya verdad conversando de esos otros otros temas, Ok, guys well thank you very much for your attention and for your participation here tonight um, you may go to bed and get some rest See you okay. tomorrow then. Okay, okay. You. we'll see you. Bye. 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 Good night.